oración al divino niño Jesús para obtener salud y protección por nuestros hijos. Tienes un minuto para compartir esta milagrosa oración. Si crees en el divino niño, Él es bueno y siempre nos protege por donde vayamos, así que no lo ignores. Si algo conocemos, querida hermana, querido hermano, es el poder de la oración de un padre o una madre cuando le piden suplicantes al Señor con fe. Job fue un padre que se preocupaba por la salud espiritual de sus hijos. La Biblia dice que se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. La súplica de María, la madre de Jesús, para que se realizara el primer milagro, incluso dicho por el mismo Jesús, antes del tiempo previsto. Es decir, que más que desesperarte, debes esperarte y saber que la fe, tu fe, como mamá, como papá, como abuela, como tía, mueve la mano del que todo lo puede, porque Dios no rechaza un corazón contrito, porque Dios no rechaza un corazón generoso, y no hay mayor corazón generoso que el que le desea el bien al otro, así como tú se lo estás deseando a esas personas amadas que son tus hijos. Y hoy vamos a mover la mano de Dios pidiéndole en la devoción de cuando precisamente era pequeño, en la devoción que comenzó un 20 de julio de 1935, cuando el sacerdote celestino Juan del Rizo empezó a través de una réplica de la imagen del divino niño Jesús de Praga, una devoción que agarró una fuerza incalculable de los testimonios de los milagros que realizaba, pues se le pide el favor por intercesión de los méritos de su divina infancia y al mismo tiempo va a ser contemplativa, siguiendo el modo de los ejercicios del padre Ignacio Larragaña. Por eso la contundencia y eficacia de oración en la vida de tus hijos, y no te quede la menor duda que esta oración va a ser escuchada, pues es la misma oración original del divino niño. Reza que jamás se ha escuchado a alguien decir que alguno le haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso te queremos invitar a que compartas esta bendición a otros que tengan la misma necesidad. De igual manera, si así lo deseas, coloca aquí abajo en los comentarios el nombre de tu hijo, de tu hija, para incluir a otros que tengan la misma necesidad. De igual manera, si así lo deseas, coloca aquí abajo en los comentarios el nombre de tu hijo, de tu hija, para incluirlos en la cadena de oración. De igual manera, si así lo deseas, coloca aquí abajo en los comentarios el nombre de tu hijo, de tu hija, para incluirlos en cadena de oración. De igual forma, no olvides suscribirte, darle like, activa la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido nuevo al canal. Y para comenzar esta oración, lo primero que tienes que hacer es visualizar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu sobrino, ahí acostados en su cama. Lo vas a visualizar ahí, descansando, y al lado de él, vas a invitar a su ángel de la guarda para que comience el proceso de sanación con este filial guardián. Y comencemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no los desampares, ni de noche ni de día. Haz que los pongas en paz y alegría con todos los santos, San José, Jesús y María, de Dios tan amante que aun cuando los miras, su divino semblante no pierdes de vista. No los desampares ni de noche ni de día, por el gran amor, celo y valentía que les tienes a la gloria divina. No nos desampares ni de noche ni de día,
para que en el pecado no mueran ni vivan, sino que amen a Jesús y le sirvan. No los desampares, ni de noche ni de día. Y ahora, le vas a pedir a los ángeles del cielo que llenen de cielo a suelo el cuarto donde están tus hijos. Te pido, Señor, que en este momento, que los ángeles, querubines y serafines, se asciendan y desciendan sobre sus vidas. Manda a tus ángeles cerca de ellos y guárdalos de todo mal. Que tus ángeles, divino niño, peleen la batalla por ellos. Diga junto a nosotros, manda a tus ángeles sobre mis hijos, Señor. Manda a tus ángeles sobre mis hijos, Señor. En este momento, manda a tus ángeles a donde están mis hijos, Señor. Ahora vas a visualizar al divino niño que se va a colocar en el otro lado de la cama y le vas a decir, divino niño Jesús, aquí te entrego la salud de... Diga aquí el nombre de su hijo, su hija o de esa persona por la que está rezando. Aquí te la entrego para que lo sanes, para que la sanes, para que le des salud. Te pido que lo protejas, que en este momento pasa sanando toda enfermedad, conocida o desconocida, cualquier enfermedad del cuerpo, del alma, cualquier enfermedad mental o sentimental. Divino niño, cuida a mis hijos, que en este momento sientan la sanación de paz, que sientan tranquilidad. Un milagro te pido para ellos. Escúchame, divino niño. Cualquiera que sea su dolor, cualquier ansiedad, sánale todo tipo de molestia, de angustia, de nervios, que se sientan acompañados por ti. Pasa, divino niño, y por los méritos de tu divina infancia, mueve tu manita, mueve el milagro en tu nombre. Divino niño, y por los méritos de tu divina infancia, echo fuera todo espíritu de aflicción que ataque a sus cuerpos. En tu nombre, rompo y reprendo y echo fuera a todo espíritu que quiera hacerles daño en sus pulmones, sus huesos, en su sistema digestivo, en su pecho, garganta, espalda, columna, hígado, riñones, de infartos, embolias, fallas en los riñones, leucemias, alergias, asma, enfermedades sanguíneas, problemas de respiración, y repita conmigo, divino niño, en tus manos encomiendo a mis hijos, divino niño, en tus manos encomiendo a mis hijos, divino niño, en tus manos encomiendo a mis hijos, ve pasando, divino niño, y ve sanando, infecciones, obesidad, trastornos en el crecimiento, cualquier trastorno que le afecte las hormonas, en las glándulas, ayúdalos en cualquier problema ortopédico. Ve pasando, divino niño, tu mano sanadora sobre sus músculos, articulaciones, órganos, cabeza, ojo, gargantas, glándulas, sangre, médula, riñones, vasos, columna, vejiga, sana sus pies, sana sus orejitas, sana su lengua, velas bendiciendo, en tu nombre divino niño, y decimos, divino niño, en tus manos encomiendo a mis hijos, divino niño, en tus manos encomiendo a mis hijos, divino niño, en tus manos encomiendo a mis hijos, ve pasando y ve sanando. Divino niño, por los méritos de tu divina infancia, te pongo en tus divinas manitas cualquier diagnóstico que haya sido contrario a la salud en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija. Te pido que te hagas cargo de este diagnóstico y que lo transformes en el milagro que tanto necesito para su sanidad. En tu nombre santísimo, divino niño Jesús, y por los méritos de tu divina infancia, proclamo victoria sobre cualquier enfermedad. Proclamo sanidad de cuerpo, mente,
alma y sentimientos sobre mis hijos. Proclamo gracias a ti y victoria sobre cualquier adversidad. Proclamo en fe que daré testimonio de este milagro tan grande que estoy recibiendo. Gracias a tu grandísima misericordia. Y decimos, Divino Niño, en tus manos encomiendo a mis hijos. Divino Niño, en tus manos encomiendo a mis hijos. Divino Niño, en tus manos encomiendo a mis hijos. Tú sabes cuáles son mis angustias. Divino Niño, tú sabes cuáles son mis pesares. Tú sabes lo que mucho me preocupan mis hijos. Por eso te los entrego a tu cuidado. Y hoy te los presento frente a ti. Los consagro a tu protección. No me los dejes solos. No me los desampares, ni de noche ni de día. Divino Niño Jesús, en ti pongo mi fe. Divino Niño Jesús, en ti pongo mi fe. Divino Niño Jesús, en ti pongo mi fe. Y que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado este video, compártelo. Todo lo que pidas teniendo fe y amor al Divino Niño Jesús, Él te lo concederá. También, apóyame dando me gusta y suscribiéndote a nuestro canal para que todos los días recibas una oración poderosa. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Que tú y toda tu hermosa familia estén bendecidos por nuestro Santísimo Padre Dios y el Divino Niño Jesús. Así sea.